Primera aproximación de Sporting Cristal en 7 minutos. La pelota que vino al área, pero Dawson sin inconveniente se quedó con el balón. Va reponiendo el conjunto carbonero. Atención porque tocaron sobre el sector izquierdo. Viene jugando en ataque Peñarol. Juegan para Valentín Rodríguez. La tiene Valentín Rodríguez. Entregó el balón para Trindade. Trindade para Carlos Rodríguez. La mueve Peñarol en la mitad de la cancha. Viene largo envío de Paco Rodríguez sobre el sector derecho. Va para Giovanni González. Enganchó, jugó atrás. Atención porque la tiene Torres. Vino para Gargano. Van al segundo palo, la ponen al medio, ¡está! ¡Gol! ¡El Canario! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Peñarol! ¡El Canario! ¡El Canario Agustín Álvarez Martínez! Luego de una jugada combinada a puro toque de Peñarol, la primera que llegó al área del equipo peruano, la pusieron al medio y apareció el Canario Álvarez Martínez. Luego de un golpe de cabeza sobre el sector izquierdo, llegó para puntear la pelota por el centro del área y adelantar a Peñarol. Gana el equipo carbonero, 1 para Peñarol, 0 para Sporting Cristal. El Canario Álvarez Martínez. Peñarol quiere sonar en grande en la Copa. Nicolás Barreto, el relato joven y auténtico. ¿Y de qué manera, no? ¿Cómo arrancó Peñarol con este gol de Martínez, que se adelantó bien a lo 9 después de esa triangulación carbonera donde Cepelini de magistral manera le metió de cabeza la pelota para que este solo la empujara al fondo de la piola y decretara lo que es el primer tanto carbonero para que soñara todo el conjunto de Peñarol, para que todo Uruguay vibrara con este gol y soñara con una Copa Internacional? Ahí donde más arriba que todo, ahí lo puso a Peñarol el Canario Martínez, le dijo el 1-0 y estamos vivos todavía. Lo decíamos en la previa, ¿no? Un Peñarol que cuenta en sus filas con el Canario Martínez y lo ha demostrado siendo el goleador de esta Copa Sudamericana. Gran gol de Peñarol que se convierte cuando juega en esta competencia. Noveno gol en este campeonato para el jugador con la número 19, Agustín Álvarez de Peñarol. Fútbol multimedia por montevideoonline.com.uy y la red de emisoras en el interior del país. Está, hay tiro libre que favorece al conjunto carbonero en la mitad de la cancha. Tenemos 18 minutos de juego, se prepara para darle la pelota Jesús Trindade. Reitero, gana Peñarol con gol del Canario Martínez por un tanto contra cero. Va a jugar la pelota Jesús Trindade, va a jugar Peñarol en la mitad de la cancha. Viene tirando largo en medio Trindade, va al área para el Canario Álvarez Martínez, rebotó, quedó y nomás llegó Torrego. ¡Gol! 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 ¡De Peñarol! ¡Facundo Torres! ¡Facundo Torres, el número 10! ¡Una pelota que vino larga! ¡Quedó bollando y llegó Facundo Torres para sacar un remate rasante, potente, para vencer la resistencia del guardameta Duarte! Y que Peñarol sorprenda al continente en 20 minutos de partido. 2 para el carbonero, 0 para Sporting Cristal. Facundo Torres, y Peñarol quiere meterse a un pie medio en los semifinalistas de la Copa Conmebol Sudamericana. Nicolás Barreto, el relato joven y auténtico. Apareció él, apareció la joya, apareció Facundo Torres, donde nadie lo esperaba, donde tenía que estar parado, donde la pelota quedó bollando. Sporting Cristal no lo cuidó, apareció el número 10 y ahí la definición muy buena, con mucha categoría, con potencia, para que Duarte, por más de que tocó el balón, no lo pudiera evitar el gol. Golazo de Peñarol y en 20 minutos se ilusiona con una semifinal. Fútbol multimedia por montevideoonline.com.uy y la red de emisoras en el interior del país. 522. 89 minutos, se viene al Sporting Cristal. El centro al área, pelota al segundo palo. La saca Giovanni González. La saca Giovanni González cuando llegaba. El envío impulsado por Grimaldo. Hay córner. Córner sobre la punta derecha para el equipo local que busca el gol del descuento. Atención porque va a llegar el envío. Sube a buscar el golpe de cabeza.
Chávez, está González en el área, centro cerrado, saca la pelota Peñarol, le queda ahí nomás, atención porque buscan los peruanos, la van a poner larga rumbo al área, la tienen en el fondo, jugaron sobre el sector izquierdo, viene el centro, pelota al punto penal, sacó Cajelmacher, quedó ahí nomás, va el disparo, gol, gol, gol del Sporting Cristal, gol del Sporting Cristal, el número 5, el zaguero central Omar Merlo, le quedó la pelota boyando al borde del área, sacó un envío rastrero contra el palo derecho, inatajable para el arquero Dawson, pone el gol del descuento, descuenta el Sporting Cristal en el cierre del juego, ahora gana Peñarol por 2-1, Omar Merlo, el gol del descuento del equipo peruano. Fue más encontrar esta pelota dentro del área del Sporting Cristal para decretar lo que fue el descuento, una bocanada de aire fresco. Fue para el equipo peruano, que aún queda bastante lejos, porque en tierras peruanas ganar Peñarol, obviamente que es tener un pie y medio prácticamente la clasificación a la siguiente fase, pero como una bocanada de aire, este equipo peruano encontró este gol. Agua en el desierto prácticamente, donde sacó a relucir ese zapatazo el número 5, el defensor, para decretar el descuento. 2-1, gana Peñarol. Fútbol multimedia por montevideoonline.com.uy y la red de emisoras en el interior del país. Última pelota del partido, viene jugando Lora, largo pelotazo, corren varios hombres y balón de Dawson, se la queda el arquero de Peñarol, señores, va a ganar Peñarol aquí en el Estadio Nacional de Lima, va a ganar el conjunto carbonero 2-1, va a quedar muy cerca de clasificar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Viene sacando la pelota Dawson, va largo, envía a la mitad del terreno de juego, va a pitar al árbitro, señores, pelota fuera y lateral, hay lateral que corresponde a Peñarol, la va a ir a buscar el jugador Valentín Rodríguez, cuando el árbitro ya se prepara para darle el cierre a este partido, 94 minutos y medio, va a jugar con las manos Valentín Rodríguez en zona de ataque, viene sacando el lateral el número 17, envío largo para Bentancur, marca en el fondo y saca la pelota Chávez, violento envío al círculo central, ya estamos pasados un minuto, el árbitro no termina el partido, viene largo envío, va la carga al conjunto peruano, la sacan al fondo Cajelmacher, la toma ahora a la mitad de la cancha el conjunto carbonero, entregaron sobre la izquierda, se viene Olivera y a ver si Peñarol consigue el gol, Olivera al medio, atención, busca la pelota Peñarol, juega atrás Canovio, viene Gargano, tiró, gol, gol, gol de Peñarol, Gargano, gol de Peñarol, Gargano, violento remate desde afuera del área, rastrero, inatajable para el arquero Duarte, y Peñarol, por si alguien le quedaba alguna duda, pone el tercer tanto del partido, se va a meter en las semifinales de esta Copa Conmebol Sudamericana, 3 para Peñarol, 1 para el Sporting Cristal, Gargano, para darle tranquilidad al pueblo carbonero. Nicolás Barrito, el relato joven y auténtico. ¡Qué golazo de Peñarol! Gargano aparece desde afuera del área. Muy bueno el pase, meritorio. Lo del debutante Bentancur. ¡Qué definición! Con categoría el capitán, el Mota Gargano. Golazo de Peñarol, 3-1. Y ahora sí podremos decir que la vuelta la va a jugar con tranquilidad. Le dio después de este zapatazo de Gargano la tranquilidad y la fase de clasificación para la siguiente ronda, para meterlo a Peñarol en la semifinal. Si bien falta la vuelta todavía, Peñarol ahora con mucha tranquilidad. Se notaba hasta en el grito de Barreto, que cuidándose la salud después del golpe le dio, le importó poquito y lo gritó con alma y vida. El gol de Gargano, qué bien el pase de Bentancur para dejarlo servido. Ese zapatazo de Gargano y decir, Peñarol manda en Perú y se va tranquilo a casa a jugar la vuelta a Montevideo. Fútbol multimedia por montevideoonline.com.uy y la red de emisoras en el interior del país. Y ha pitado el árbitro, señores, el brasileño Wilson Sampaio. Dice que final del fútbol aquí en el Estadio Nacional de Lima. Ha ganado Peñarol. 3 para el carbonero, 1 para Sporting Cristal. Gran triunfo de Peñarol, que sueña con esta Copa Conmebol Sudamericana. Queda un pasito a
90 minutos de jugar las semifinales. Estos son los primeros comentarios, las primeras impresiones de Gabriel Viñoli y de Junior López aquí en Fútbol Multimedia. Bueno, después de este gran partido del conjunto carbonero, risa de lo que fue el relator, la alegría y las lágrimas después de este gran partido, es de Gargano, lo descolocó hasta el hincha carbonero, donde le gritó con alma y vida para sentenciar lo que es esta clasificación, la dura clasificación. Para mucha gente no es importante esta fase, pero realmente lo pone en semifinal después de años, años en el dique seco de una Copa Internacional. Ahora Peñarol, que es dos equipos, uno de manera internacional y otro de manera local, puso el grito carbonero para decretar lo que fue ese tercer tanto y decir sentenciada lo que es la fase de clasificación de la Copa Sudamericana. Y Peñarol, que se lleva un triunfo muy importante de tierras incaicas. Lo que decíamos al principio, Peñarol se podría llevar una buena noticia el haber empatado este partido, pero igualmente se llevó una victoria y contundente que lo deja con pie y medio en la semifinal.